este programa de Alerta Verde vamos a conocer cómo es el funcionamiento de un centro de rescate de fauna silvestre. Un centro de rescate de fauna silvestre funciona principalmente atendiendo fauna autóctona, o sea, fauna de la Argentina, que está en peligro y que está en alguna situación de emergencia ese animal a causa del hombre. O sea, venimos acá a mitigar un impacto o las acciones que los hombres tenemos sobre la fauna silvestre. Hoy vamos a abrirles a ustedes las puertas para mostrar capaz el corazón de un centro de rescate, algo que parece invisible. En general siempre se ve el momento de la liberación y hoy podemos ver todo lo que pasa antes de llegar a ese momento. Las causas por las cuales los animales arriban son muy variadas. Podemos tener animales que capaz es el número más grande que atendemos en este centro de rescate, es el tráfico ilegal de especies o el mascotismo, todo este mercado ilegal que existe sobre la fauna silvestre. Sin olvidar que ese mercado ilegal es una de las principales causas de biodiversidad en el mundo. Entonces estamos hablando no de un animal, de dos, de diez, estamos hablando de miles de animales que pueden llegar de un día para otro. Otra de las causas por las cuales los animales llegan tiene que ver con el impacto directo de los seres humanos sobre los ambientes naturales y la fauna silvestre. Que ese es el verdadero kit de la cuestión, digamos, el verdadero problema. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades, es la ciudad más grande del país, pero también está en una de las zonas de mayor biodiversidad del país. Toda la zona de lo que es el humedal del Delta, el Delta del Paraná, es una zona de altísima biodiversidad. Hay muchísima agua, hay alimento, hay vegetación y muchísima fauna. Y a veces las personas que vivimos en Buenos Aires nos parece que la naturaleza está en África, que está muy lejos, o que está en la selva o en el medio de la estepa. Y en realidad, la ciudad de Buenos Aires le está dando la espalda a la naturaleza. Y sin darnos cuenta, las acciones de todas las personas y que vivimos en este ambiente tienen impacto sobre la fauna. Y la fauna se encuentra afectada. Animales con gasoil que llega al humedal desde un auto que tiene una pérdida, una lancha, el tránsito de los buques, la destrucción de las costas del río por las máquinas dragadoras. El uso de estos lugares como espacios recreativos, en donde lamentablemente no todas las personas se comportan bien con los animales que están conviviendo. Muchas aves acuáticas llegan acá víctimas de haber ingerido alguna línea de pesca, de todas las personas que van a pescar a la costa del río Luján, Paraná, Río de la Plata, están cerca de los animales. Hay perros que los seres humanos trajimos a este lugar que han abandonado, y que encima esos perros empiezan a atacar a la fauna silvestre. Hay también un avance de la ciudad sobre los ambientes naturales. Toda la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires es una zona importante para los animales. Y los animales siguen eligiendo ese lugar como su casa. Y las personas cada vez avanzamos sobre estos lugares naturales. Y si no aprendemos a convivir, los animales se encuentran afectados. Es a diario que acá en el centro de rescate vemos aves que llegan enganchadas, lastimadas por haberse enganchado en alambrados, en los alambres romboidales que se ponen en los barrios o en las casas, que llegan lastimados por personas desde gomeras, abalines, cazadores furtivos que matan a las madres y los cachorros quedan huérfanos. Es muy variado los problemas que los animales traen, pero todos problemas provocados por el hombre. Cables de alta tensión que hace que las aves se golpeen. También tenemos animales que son víctimas de emergencias.
Tenemos momentos puntuales de inundaciones que ocurren acá en el delta. Eso hace que los animales se muevan hacia zonas altas donde los cazadores aprovechan y matan a las madres y cachorros quedan huérfanos. Por otro lado, este es un centro de rehabilitación que trabaja en red a nivel nacional. Entonces, recibimos animales que son víctimas de tóxicos que hay en los campos, que se usan en la ganadería o en la agricultura. Muchas veces hay cazadores que utilizan balas de plomo, que matan animales, luego los cóndores ingieren eso y se intoxican. Cada vez que los seres humanos hacemos algo, tenemos un impacto en la naturaleza y la fauna vive. Los animales viven, su casa es la naturaleza. Y creo que cada paciente del centro de rescate cuando llega es un indicador de lo que está pasando en la naturaleza. Agua contaminada, incendios forestales, todo eso pone en peligro a la fauna y un centro de rescate es importante que siempre esté listo para accionar. Muchas las causas, los motivos por los cuales los animales llegan a un centro de rescate. Lo importante es que en Argentina tengamos una red preparada para accionar desde un animal que nos necesita a miles de animales que nos pueden necesitar de un día para otro. La rehabilitación ocurre desde que el animal llega y la historia arranca acá, en el hospital veterinario. Ese es el lugar de triage, es el lugar donde los médicos veterinarios reciben los animales y dicen, bueno, este paciente es rojo, naranja, amarillo o verde, ¿no? Tenemos como códigos y los animales que están en estado más crítico pasan a las áreas de internación. Otros animales pasan directamente al centro de recuperación de especies, que es un predio de 20 hectáreas que tiene Temaikén para la rehabilitación de diferentes animales. En esos lugares, si el animal no está tan débil, puede directamente ir a una jaula de rehabilitación más grande y así acelerar el tiempo de rehabilitación, que es muy importante. Es como un proceso que va pasando de una etapa a otro, porque uno tiene la cuarentena, la estabilización con el chequeo médico, los primeros auxilios, el animal gana fuerza, el animal recupera capacidad de vuelo, recupera capacidad de termorregular, pasa hacia las jaulas de ejercitación, en donde musculan, donde nadan en las piletas, donde comienzan a desarrollar habilidades comportamentales. A las áreas de presuelta, donde el animal ya está en ese chequeo final para ganar el ok, para volver a la naturaleza, y finalmente la liberación. Cada animal es un abordaje distinto porque cada especie es distinta, cada individuo es distinta y cada problema que cada uno de los animales trae es distinta. En un centro de rescate todos estamos trabajando todo el tiempo con toda la información que tenemos para hacerlo mejor, para dar una segunda oportunidad a esos animales. Y cada paciente es una rehabilitación distinta con diferentes tratamientos médicos que tienen que ser llevados adelante. Llegaron unos flamencos incautados, producto del tráfico ilegal. Y bueno, como podés ver, todas estas plumas están cortadas. Las plumas se les cortan. ¿Ves? Esta es la pluma y termina acá. Sí. La pluma se le corta para que el animal no vuele, se pueda vender y se pueda mantener en cautiverio en un lugar abierto. Sí. Lo que vamos a hacer con estos animales, que exceptuando por las plumas, tienen un buen score, un buen peso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es en los próximos días anestesiarlos. En este lado lo mismo. ¿Sí? Se le cortó toda la pluma, las secundarias y las primarias.
esto imposibilita el vuelo. En los próximos días lo que vamos a hacer es anestesiarlo, aparte se anestesia el área, lo que hace es se extraen estas plumas, permiso José, lo que hace es se extraen estas plumas y esto lo que hace es estimular el replume del animal, el animal más rápidamente vuelve a producir una pluma completa. Y una vez que estén en condiciones, finalice la cuarentena y se chequee que no tiene ninguna otra problemática el animal, lo que se hace es liberarlo nuevamente. ¿Esta es una práctica frecuente? Esta es una práctica extremadamente frecuente. A nosotros nos llegan un montón de animales que son producto del tráfico ilegal para la venta a particulares. La mayoría llegan mal alimentados, con patologías que tienen que ver justamente con digamos, la mala alimentación de los animales y no tenerlos en las condiciones. Además, por supuesto, de sacarlos de su hábitat natural. Y ahora lo que vamos a hacer es un chequeo rápido de sangre que nos da una idea de cómo está el animal. Con esto podemos ver su hematocrito y las proteínas totales. Sí. Y es un acercamiento rápido al estado del animal. La muestra de sangre es importante porque esto les permite tener información de que el animal está en buen estado de salud. Exactamente, es una información rápida en donde podemos ver qué cantidad de células sanguíneas tiene y es un pantallazo inicial de cómo está el animal. Y de esta manera, con el trabajo que ustedes hacen, pueden recuperar el plumaje. Exactamente, sí, esto en aproximadamente 2 meses, los animales tienen la pluma completamente nueva y ya aptos para volar. Siempre el fin último de Temalquén es poder liberar los animales que rescatamos. Van a ir a un recinto en cuarentena. ¿Los 6 van a quedar acá? Los 6 van a quedar acá de manera provisoria, ¿sí? Para que los animales se aclimaten, estén tranquilos. Mañana se va a hacer el procedimiento. Jennifer, ahora nos encontramos en el laboratorio donde se chequea el estado de cada animal que ingresa al centro de rescate. Exacto. Cada vez que ingresa un animal al centro de rescate, tenemos un protocolo de ingreso. Sí. En ese se hacen muchos chequeos, dentro de los cuales está el de sangre. Nosotros tenemos la suerte de tener los laboratorios acá dentro de Temalquén. Entonces, eso nos sirve porque podemos obtener los valores muy rápido y tener una idea de cómo está el animal. Por ejemplo, yo estoy por hacer ahora el hematocrito de estos animales, que nos sirve para ver, por ejemplo, si llegan anémicos, que es el caso de muchos animales que vienen de rescate. También podemos ver otros valores, como ser hepáticos, renales y demás. Tenemos una idea general de cómo están llegando y cómo actuar. Claro. Esta es la muestra de sangre de los flamencos. Exacto. Ahí lo ponemos a girar y después yo lo puedo leer con una guía. Este tucán llegó de pichón cuando llegó acá a Fundación de Temalquén. No tenía plumas, tenía prácticamente los ojos cerrados. Estos tucanes provienen, llegó con algunos más, provienen del tráfico ilegal. Estos animales se los secuestra, se los saca directamente de nidos naturales. El tucán en la naturaleza nidifica en huecos naturales de árboles. Pensemos que este tucán vivía en la selva, en el noreste, noroeste de la República Argentina, y los cazadores los toman de los nidos, y quizás un nido está a 4 o 5 metros de altura, un poco más elevado, se trepan a los árboles y de allá los revolean literalmente y los tiran al piso. Es más, este tucán ahora le estamos haciendo un tratamiento médico veterinario, estamos corrigiendo el pico porque aparentemente tiene la secuela de pichón de haber sido maltratado por el tráfico ilegal y se le está torciendo el pico en la crianza. Lo que vamos a hacer es aplicarle nuevamente un vendaje con los médicos veterinarios, que lo que le va a hacer es el proporcionarle la corrección del pico. Si nosotros miramos el tamaño del pico que tiene ahora el tucán, está prácticamente a una cuarta parte de lo que sería de adulto o de subadulto. Entonces está la posibilidad de todavía corregírselo porque está osificando. Todavía es cartilaginoso, si uno lo llega a tocar es bastante blando el pico y se le va a ir corrigiendo. Estos tucanes cuando llegaron acá, recién decíamos que llegaron prácticamente en plumas, entonces se les tiene que someter a un protocolo de alimentación. Se va a tener que simular básicamente la alimentación que hacen los padres en la naturaleza. Ahí es donde activamos junto a los nutricionistas y los veterinarios adecuarles una alimentación para que ellos transiten todo este proceso de crecimiento y lleguen a un adulto, a un subadulto y puedan tener nuevamente una oportunidad en la naturaleza para ser liberados.
¿En qué situación se encuentran los tucanes en la naturaleza? Bueno, esta especie que es el tucán topo no es una especie que esté citada, amenazada hoy en día, pero sí se está sugiriendo nuevos estudios poblacionales porque está decreciendo mucho las poblaciones a nivel silvestre. Es un animal muy buscado por el tráfico. Se estima que prácticamente de cada 10 tucanes que toman de la naturaleza, 8 terminan muriendo y solamente 2 llegan a venderse en el tráfico ilegal. En este caso, estos animales, que tiene 2 ejemplares más, 2 hermanos más, llegaron acá luego de hacer una investigación donde las fuerzas de seguridad en la vía pública simularon querer comprarlos por internet, porque los venden por internet, y ahí dieron con los traficantes y les secuestraron. Estos tucanes y algunos loros frente azul también, que eran por el mismo motivo vendidos como animales de tráfico. Lucas, acá tenemos una placa. ¿De qué especie es? Así es. Acá lo que vamos a observar son placas radiográficas de 2 gatos monteses juveniles de aproximadamente 3 meses de edad, los cuales fueron víctimas del mascotismo. En este caso, tuvieron una nutrición inadecuada, como verán el problema se repite en el tema de los silvestres. Sí. Y por esta cuestión les generó una descalcificación, lo cual terminó en una fractura, ¿sí? Al estar mal calcificados, los animales silvestres son más propensos a sufrir fracturas que en estado de silvestría, ¿sí? Eso está en relación con la dieta y también con la presencia del sol, lo cual favorece la calcificación. Vamos a ver 2 casos. El primero va a ser una fractura de radio diurna, el bracito izquierdo, como para que comprendan. Acá se ve, no sé si alcanzan a observar, cómo se alineó y se formó un callo óseo, o sea que la herida va consolidando y eso, en concomitancia con el, digamos, con la observación clínica, el paciente demuestra que ya se está incorporando, caminando y demás, así que tiene un buen pronóstico, gracias a Dios. Y lo que hacemos también es suplementarlo con calcio bioral todos los días y mejorarle la dieta. Lucas, ¿qué es lo que le están dando? Acá lo que estamos haciendo es administrarle calcio en suspensión, ¿sí? Sí. Y como vimos anteriormente en las placas, acá tenemos la férula, ¿sí? Que abarca todo el bracito izquierdo. Lo que nos fijamos también es que no se le maticen los dedos, sí, lo cual nos da una señal que la férula no está apretando lo necesario como para ser contraproducente. Son de tamaño chiquitito, pero son bastante como agresivos. Exactamente, podemos decir, ¿no? Sí. El problema de los animales silvestres también es la impronta. Cuando están en contacto estrecho con el humano, sí, pierden la silvestría, por ende es difícil que se adapten nuevamente a la naturaleza. En este caso, al ser pequeños, tenemos la opción de, como verán, liberarlos porque todavía conservan, digamos, las características normales de un animal salvaje. Claro. Todos estos procedimientos son estresantes para los animales, sí, pero es lo que les salva la vida. Exactamente, en este caso es, digamos, calculamos la posología necesaria de administración de calcio diario, con la cual nosotros sabemos que el animal debería de evolucionar favorablemente. Distinto es si lo administramos, por ejemplo, en el alimento, que desconocemos realmente cuánta dosis de calcio consume. Por lo tanto, lamentablemente es un mal necesario, pero que nos deja la tranquilidad a nosotros de administrarle lo que realmente le corresponde al paciente. Cristian, nos encontramos en el sector de tráfico. Dentro del centro de rehabilitación es un sector que tenemos especialmente diseñado para atender a todos los animales que son víctimas del tráfico ilegal de fauna, que es uno de los problemas que afecta a la Argentina, a la fauna argentina, y es de hecho un problema mundial. Es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. A nuestras espaldas, una montaña de jaulas. Sí, la peor cara del tráfico. Creo que esta imagen refleja cómo es que nosotros encontramos los animales. Y es un trabajo muy, muy complejo. De hecho, a veces empieza con una investigación hecha por la Dirección de Fauna que involucra todo un trabajo de inteligencia, interviene la gendarmería, la policía, y los animales llegan así. Dentro de una de estas jaulas puede haber
cientos de animales, apretados, incluso tan apretados que a veces salen partes del cuerpo para fuera de las jaulas. Estamos ya en la etapa preliberación. Estos animales ingresaron ya en este ejemplar hace más de 45 días atrás. Al igual que los ejemplares que ingresaron y vimos en el hospital veterinario, tenía arruinado todo lo que es la zona del plumaje. Estos animales pasaron toda una rehabilitación física y hoy lo que vamos a hacer es revisar que este plumaje ya esté listo y si eso está, va a pasar a la pileta, que es la pileta de preliberación, donde ya estamos armando el grupo para que todos vuelvan a la naturaleza. Acá lo importante de ver es cómo el plumaje cambió. Sí, lo que hace el traficante es cortar todas estas plumas a esta altura y de esa manera le quita la capacidad de volar al animal. Nosotros, a través de todo el proceso de rehabilitación de plumaje, recuperamos la totalidad de las plumas y este animal ya hoy es apto para volver a vivir en la naturaleza. En esta caja de transporte tenemos un grupo de patos, sí. Todos ellos rescatados en la zona de Escobar. Todos animales huérfanos que pasaron su etapa de rehabilitación más crítica, de estabilización. Son pichones que necesitan temperatura y cuidados especiales en el hospital veterinario. Y ahora llegan a este lugar que es el área de presuelta o el área de rehabilitación final de las aves acuáticas, donde estos animales ya van a nadar en una pileta más grande, van a buscar su propia comida, van a interactuar con un grupo social adecuado, van a estar en una zona de mayor pastizal. Y una vez que evaluemos que todo el comportamiento está bien y llegan los últimos chequeos veterinarios, obtienen el alta y ya son liberados. Suena duro, pero un centro de rescate todo el tiempo trabaja en el borde entre la vida y la muerte. Es nuestro trabajo. Trabajamos con vida y estamos acá haciendo todo para que cada una de esas vidas tenga una segunda oportunidad. Y cada persona hoy puede hacer la diferencia, desde no comprar un animal silvestre como mascota, desde no fomentar esto, desde denunciar, desde llamar por un animal que está lastimado, pero también aprender a respetar la vida en todas sus formas. Creo que el gran cambio está que no importa lo que cada persona haga de su vida, simplemente que aprenda a convivir con otros en el planeta hace un cambio que es muy grande. Y de esta manera hemos llegado al final y nos encontramos como siempre en el próximo programa de Alerta Verde.
flamencos que van a controlar, le van a hacer un chequeo. Exactamente.